estamos marchando porque estamos en contra de las reformas que está poniendo el nuevo gobierno de Peña Nieto. Esto ya no solo ha trascendido por la reforma educativa, sino que también es una manifestación en contra de la reforma hacendaria, de la reforma fiscal y también de lo que es la nueva reforma que se viene próximamente, la reforma de salud. Hoy es el 2 de octubre, hace 45 años, en Tlatelolco mataron a jóvenes inocentes que también se estaban manifestando por defender una causa justa. Televisa y TV Azteca, que son las dos principales televisoras en este país, están manipulando lo que son todas las personas, están utilizando lo que es el chantaje emocional, y están utilizando lo que son tácticas coercitivas para poner a la población en contra. Lo que no saben es que toda esta población se está levantando. Bastante agitada, bastante concurrida, y sin embargo quiero creer que en otras ciudades es más aún la convocatoria que logró tener todo este movimiento. Pueden seguirme en Twitter, en Mexicanote.